Tecno Spark 6, uno de los modelos que nos trae la compañía de Tecnomóvil, por lo que les contaré acerca de mi experiencia con este equipo. Muy bien, empecemos mencionando las características del equipo, donde encontramos el procesador Helio G70 por parte del fabricante chino de MediaTek, donde está destinado al floreciente segmento de los teléfonos gaming. Esto para favorecer el juego en movilidad. Fabricantes como MediaTek aumentan las frecuencias de funcionamiento del Actuic 2 y cuentan con mejoras de software que ajustan todo su teléfono inteligente para la mejor experiencia de juego posible, por lo que vemos que nos dará un buen rendimiento. Por lo que el equipo nos da dos versiones, que llegan en México: una de 128 de ROM de almacenamiento y 4 de RAM, y otra versión de 64 de ROM de almacenamiento y 4 de RAM. Recomiendo que vayan por la versión de 128 y 4 de RAM. Contamos con una pantalla de 6.8 pulgadas, algo grande en lo personal, donde tenemos una resolución de Full HD Plus, y también contamos con sonido de altavoz, por lo que estará en constante uso. En el apartado de la cámara contamos con 4 cámaras de un lente transparente de 16 megapíxeles, más un lente de control de profundidad, más un lente macro y por último un lente AI, donde tendremos una experiencia fotográfica satisfactoria, por lo que contamos con fotos de alta definición, retratos con supertexturas, divertidas grabaciones de video, fotografía con IA, interacción con AR. El lente transparente de 16 megapíxeles admite un zoom digital 8x, donde podremos acercar y acercar nuevamente, y con esos detalles se muestran de forma clara y original. Pero en la cámara frontal contamos con un lente de 8 megapíxeles y los algoritmos faciales completamente desarrollados, que capturan momentos más impresionantes donde tendremos buenas selfies, además que contamos con un flash totalmente LED como en la frontal y trasera. Todo esto será soportado por una pila de 5000 mAh, más un soporte de carga flash de 18 watts tipo micro USB, que será suficiente para mantener con vida a nuestro teléfono todo un día. Por supuesto, si no lo usamos constantemente puede durar 2 días. El teléfono cuenta con Android 10 firmado por el sistema de iOS 7.0, que por supuesto ya hablé sobre ella en un anterior video. Te invito que si quieres saber más acerca de esta interfaz veas el video completo. Inspirado en el escenario redondo y el foco, Spark 6 adquiere un nuevo aspecto de diseño y textura del módulo de la cámara para mostrar completamente su estilo excepcional de juventud, donde contamos con 4 colores: azul océano, negro cometa, violeta místico, naranja dinámico, con un tono donde todo el teléfono es ensamblado en plástico. Bueno, ya conocimos un poco del teléfono, hablemos de mi experiencia. Este equipo lo adquirí por medio de GCMóvil dentro de Mercado Libre, donde encontré el celular de 128 de ROM y 4 de RAM a 3.300 pesos mexicanos, y la versión de 64 de ROM y 4 de RAM a 3.000 pesos mexicanos. Lamentablemente no pude alcanzar la versión de 128 de ROM, compré la de 64, pero no me preocupa debido que yo no ocupo tantas aplicaciones, además que me llevo más el almacenamiento en los juegos. El teléfono era de envío rápido, por lo que al día siguiente empecé a configurarlo. Algo que noté fue que muchas aplicaciones seguían en su versión de inglés y no estaban tan configuradas al español, pero con el tiempo llegarán esas configuraciones, pero no hay tanto problema debido que tienen la misma función. Por otro lado, los accesorios que venían con el equipo eran unos audífonos originales de Tecno que se escuchan de una excelente calidad, una funda transparente que realmente me salvó de comprarme una. Además que el equipo es nuevo y acaba de llegar, por lo que tardarían unos meses en salir sus fundas, una mica normal que ya está pegada al equipo, el cubo del cargador y su cable. El manual del teléfono. Después ocupé un poco el teléfono para bajarle la batería por completo, por lo que comencé a cargarlo, donde el cargador no es tan rápido que digamos, tarda unas 3 horas en cargar aproximadamente, pero lo compensa la pila. Después hice pruebas de audio donde esa altavoz se escucha muy bien, pero algo que no me gusta de este sonido que se malgastan al paso del tiempo, pero algo curioso que el equipo te permite configurar el audio para que el altavoz no se estropee. Un detalle que se me olvidó mencionar es que el equipo es doble SIM y por supuesto lo compré liberado, donde reconoció rápido mi SIM de mi compañía en tarjeta SD.
y hasta el momento no me ha dado un error al no reconocerlo. Regresando al uso del teléfono, algunas aplicaciones contienen anuncios pero no se me hace tan molesto, pero está la tienda de juegos que sí me molesta un poco, pero se me hace una ventaja que Tecno Móvil cuente con su propia tienda de aplicaciones. Otro dato curioso que no me he dado problemas de bugs. Pero eso sí, la configuración sí toma algo de tiempo. Bueno, llegamos a lo que todos estaban esperando, el apartado gaming. Por parte de los juegos más usados y exigentes en el rendimiento de los celulares está el Call of Duty Mobile, donde nos agarró en una gráfica media. Pero eso sí, no nos dio problemas, no nada por estilo, comenzó de una excelente forma. Por parte de la pila podemos durar jugando unas 8 horas aproximadamente, eso sí, con carga completa. Uno de mis juegos favoritos, el Asphalt 9. De igual manera que el Call of Duty Mobile, es uno de los juegos que más exige rendimiento y potencia a los celulares. Donde se comportó bien el teléfono, realmente este procesador de MediaTek G70 soporta muy bien los juegos. Hasta aquí el video de hoy, espero y les haya agradado de este tipo, donde cuento mi experiencia acerca de mis equipos. Por supuesto, habrá unboxing y reviews, pero todo a su tiempo. Por supuesto, pueden dejar sus preguntas de lo que quieran saber de estos equipos. Amigos, ya saben, suscríbanse y den manita arriba, así sabré de sus apoyos este tipo de videos. Hasta la próxima.